Yo diría que en la medida en que no podemos desvirtuar nuestra mañana, que tiene un sentido fundamentalmente de servicio, y no podemos transformarnos en programa folclórico, pero sí buscamos el rinconcito, el minutito, para en este mes de septiembre estar presente con lo nuestro, con nuestra música. Y creo que es rico poder rendir así, con su presencia propia, homenaje a aquellos hombres y mujeres que han durante tantos años hecho tanto por nuestra música. Y uno de ellos es indudablemente Hugo Lagos. Hugo, llevas más de 40 años, diría yo, en esta cosa de la música. 42. Cuando dices 42, es porque hace 42 años partieron los hermanos Lagos. Exactamente, el conjunto de los hermanos Lagos. Exacto. Ya hace bastantes años. Y luego, por ahí por la década del 70, quedas como solista. Exactamente, sí. ¿No? Yo empecé a caminar cualquier sendero por ahí. Exacto. ¿Radio has hecho durante cuánto tiempo? Bueno, radio empezamos a hacer nosotros como conjunto en el año, dirías, 49, 48 con Raúl Matas en la Feria de los Deseos. Ahí empezamos. Efectivamente. Y a los 10 minutos de haber actuado en esa audición del día lunes, recuerdo que ya teníamos contrato con Rafael Bustos para la RCA Victor por 8 años. Con Hugo Lagos podríamos conversar tantas cosas, pero la idea es también escucharlo cantar. Así que cantemos un poco, conversamos otro poco y ya despediremos a Hugo Lagos después de pasar un momento que va a ser gratísimo para nosotros. ¿Qué vas a cantar, Hugo? Una tonada de Clara Solovera. Vale. ¿No? El cantar de mi guitarra. ¿Cómo estamos en septiembre? Creo que es bonito hacer cantar justamente la compañera toda la vida de un cantor. El ¿parece? Saludo musical con Hugo. Como mazorca madura se desgrana en la guitarra, la cueca chilena pura bajo la sombra de las parras. La cueca chilena pura bajo la sombra de las parras. Como una moza bizarra se pone al pecho una flor, no le falta la guitarra una cinta tricolor. No le falta la guitarra una cinta tricolor. Tiki 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 tiki. Trina que trina nomás. Tiki 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 por aquí, tiki 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 por allá. ¿Para qué Dios me daría? Canta una guasa entona, la guitarra le responde. La guitarra le responde, tumba y tumba y tumba ni maná. El cantar de mi guitarra es pa' cantarle a un querer, por algo dicen que tiene cuerpo y alma de mujer. Por algo dicen que tiene cuerpo y alma de mujer. Y pa' matar una pena también tengo mi guitarra, en cada una de sus cuerdas el corazón se me amarra. En cada una de sus cuerdas el corazón se me amarra. Tiki 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 tiki. Trina que trina no más. Tiki 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 por aquí, tiki 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 por allá. ¿Para qué Dios me daría? Canta una guasa entona, la guitarra le responde. La guitarra le responde. Tumba y tumba y tumba ni maná. Hugo Lagos, ¿cómo mantienes esa voz idéntica a 40 años atrás? No sé cuál es el secreto, pero debo pensar siempre que soy una persona que tengo que... Un privilegiado. Ya. Seguir cantando, a Dios gracias, sí. Más que secreto, milagro, diría yo ya, realmente. Probablemente, ¿te cuidas mucho, Hugo? Mira, yo soy un hombre más o menos ordenado en cuanto al asunto, ¿cómo te diré?
acostarme temprano, en fin, lo común y corriente. O sea, buena conducta. En cierto modo. ¿De vez en cuando su paraguaso también? No. ¿No? ¿Nunca? Nunca he tomado. No sé qué gusto tiene la gota de vino. No me embrome. Yo soy la vergüenza de Chile, pues, Jorge. A lo mejor jamás. Traigo al secreto, ¿ya? No, en serio. Planes para el 18, ¿qué tienes? Para el 18, bueno, estamos en la Peña Chile Ricanta de René Largo Farías, que está ubicada ahí en Ernesto Pinto Lagarrigue, número ¿ya? 80, con otros artistas, Carmen Giancavil, está, ¿cómo te diré?, unos buenos artistas populares. O sea, al alero de René, una buena celebración gavilla de artistas. Y también voy a estar con Alejandro González, un ex integrante de Silvia Infantas y Los Cóndores. Ya, claro. Voy a estar ahí en el edificio panorámico, que se hace una cosa ya, lo estamos haciendo hace 4 años, una cosa muy simpática en la cual se invita al público que está de visita mirando, vitrineando o comprando ya. A participar y a estar con nosotros en un 18 de septiembre. Bueno, así que en el Chile ríe y canta, ¿no es cierto? Así es. Saluda a René y que pasen un lindo 18. Ya, igualmente. ¿De acuerdo? Y la otra actividad también. Sí. ¿Y nos vamos con música? Sí, pero despedimos a Hugo Lagos, este hombre que por más de 40 años ha hecho delicias en nuestro folclore. Adelante, Hugo. A ver las palmas si suenan, compadre. ¡Échale! Corrase, corrase por el pasillo, no se me demore mucho, no se me demore mucho, pague luego su pasaje, que va a subir el cerro. Córrase por el pasillo. Para el chofer que baja, una señora con guagua, dos cabros colegiales y el viejito caretagua. Para el chofer que baja, una señora con guagua, un caretagua así, me pisaron un callito. Me robó la carretera un carita de angelito. Atrasito allá siento, caramba, si es puro cuento. ¡Bravo! Hugo Lagos, ¿eh? A la distancia te despido, querido amigo. ¡Feliz 18! ¿Eh?